Much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. How can you understand something that you never had? Oh baby, if you let me, I can help you out with all of that. Girl, let me love you, and I will love you until you learn. Buenas tardes, bueno, pues hoy estamos en lo que es un gran día para nosotros, porque creo que por primera vez viene el primer equipo del decano de fútbol, que es el Recreativo de Huelva. Se trata de pasar un día que sea inolvidable para todos, para todos los aficionados, para la gente que además es seguidora, que en la zona en la que estamos pues hay muchos seguidores, en primer lugar de nuestro equipo, que es el local, y también del Recreativo de Huelva en este caso, pues bueno, es el equipo de referencia de la provincia. Se espera que sea es un partido amistoso cuyos objetivos pues no son más que preparación de pretemporada y bueno, pasar un buen día y además ayudar en lo económico al club, ya bien con la entrada, con la colaboración de todos los espectadores que vienen a ver fútbol. Y bueno, realmente pues se espera una gran influencia de gente, se espera que el número de personas que asistan al encuentro sea superior a las 1000 personas, pues en este caso entendemos que es un récord histórico aquí. Ya te digo, es una ocasión bonita para disfrutarla y bueno, poco más que decir. El tema de la gestión y todo, pues como bien sabéis, la iniciativa en este caso ha sido del club visitante, que en este caso pues se está moviendo en esta pretemporada con los equipos de la provincia, intentando generar para ellos un ingreso que les ayuda a sostenerse y además pues de llegar a todos los aficionados de la provincia en sí. Entonces, bueno, pues agradecido en ese aspecto, esperemos que pasemos un día bonito. También está organizado un evento en el que participarán todos los niños que tenemos en la escuela, la salida con los jugadores, de manera que puedan firmarles, saludarles, que tienen ahí muchos son aficionados y para ellos es un gran día, entonces pues de eso se trata. Una vez dicho esto, vamos a aprovechar para dar un par de detalles. Dos en este caso corresponden al Ayuntamiento de Aracena y su entrega corresponde al alcalde Manuel Guerra y al concejal de deportes Rafael Durán. Entonces, vamos a ir primero la entrega a lo que es el club en sí, al Recreativo de Huelva. Por favor, que recoja el detalle Rafa y hace la entrega a Manuel. El siguiente detalle es un detalle más personal, en este caso, como no podía ser de otra manera, nuestro máximo representante en el fútbol a nivel nacional, como sabéis, Rubén Ramos, Rubén Galvez en este caso para todos nosotros. De él también se ha querido acordar el Ayuntamiento de Aracena y le quería hacer un especial homenaje y en este caso también presentaros la entrega, ¿vale? Por parte del Ayuntamiento de Aracena.
Vale, para acabar, los últimos dos corresponden ya al club, ¿vale? También en esta ocasión pues, tenemos un detalle con el club en sí, Jesús, no te vayas, ¿vale? Y procedemos a la entrega que la va a hacer Lolo, miembro de la Junta, directamente a Jesús Vázquez, ¿vale? Este es el nombre del recreativo, ¿vale? Y ya por último, lo acabamos y empezamos a disfrutar de lo bueno y lo importante en este caso del partido. Pues el club ha querido tener un detalle personal con Rubén. Y bueno, esta es una camiseta que lleva el número uno, lleva tu nombre y espero que algún día te la veamos puesta aquí. Ya una vez que se ha jubilado, ¿vale? Pues hoy sin duda estamos viviendo una gran fiesta del fútbol en Aracena, un día sin duda que vamos a recordar por mucho tiempo, porque se trata de la primera visita del primer equipo, del equipo decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, a nuestra ciudad, a nuestro pueblo. Y además, pues como vemos, con una magnífica respuesta de los aficionados, de las aficionadas, y también pues haciendo algo muy importante, que es precisamente que el equipo de la capital de nuestra provincia, un equipo que tiene una historia tan importante, que es además una referencia dentro del fútbol español, pues esté trabajando precisamente por su implantación en los pueblos de nuestra provincia, especialmente en el interior y especialmente de la sierra. En el caso de Aracena, pues esa vinculación es también, si cabe, más emotiva, pues porque tenemos a un paisano nuestro, Rubén Gálvez, que es una referencia en el Recreativo de Huelva, su portero, queridísimo,
con una magnífica trayectoria y es sin duda alguna una referencia para el fútbol de Aracena y para la historia del fútbol de Aracena y un ejemplo para tantos niños y tantas niñas de nuestro pueblo. Por ello hay que agradecer este gesto del Recreativo de Huelva, de nuestro paisano Rubén con su pueblo, para que podamos vivir esta fiesta y orgulloso, pues además, como vemos, de la respuesta que Aracena ha tenido para respaldar esta iniciativa. Así que hoy lo de menos es el resultado, lo importante es la deportividad, es la celebración del deporte y en este caso del fútbol, y qué mejor manera de hacerlo pues con este hermanamiento entre el Aracena Club de Fútbol y el Recreativo de Huelva, que como decimos, pues en él está el origen del fútbol en nuestro país.